Un saludo muy cordial, esperamos que estén disfrutando de este día y lo más importante que en la hora del trabajo que haya desempeñado haya sido bastante positivo. Eh, queremos llevar hasta ustedes este espacio M más D al cuadrado a través de Andeteveo para enriquecer un poco la dinámica de análisis y de discusión sobre la actividad didáctica de las matemáticas en el aula. Hoy vamos a continuar con el tema de la suma con números, números en este caso, números naturales, porque hay detallillos en cuanto a la suma muy interesantes que nos pueden ayudar también a fortalecer no solamente el cálculo mental en los estudiantes, sino también a buscar métodos o patrones de suma más ágiles. Entonces, tenemos aquí en pantalla precisamente esta muestra, eso es una suma sucesiva, 1 más 2 más 3 más 4, en este caso hasta 12. Veamos que no me haya saltado ningún número en la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la segunda que veremos en este programa es números pares, suma de números pares, también consecutivos. La primera es números, suma de números consecutivos. Y la segunda es suma de números pares consecutivos. Entonces, espero que sea la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Chequeamos que 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, 2 por 6 12, 2 por 7 14. 2 por 8 16, 2 por 9 18, 2 por 10 20, 2 por 11 22 y 2 por 12 24. Si es la cantidad de números. Idéntica, 12 y 12, pero como le decimos son secuencias distintas. Si usted le pone a un estudiante a realizar la suma sucesiva de números, puede empezar con sumas sucesivas más pequeñas, no tiene que empezar directamente con hasta 12. Le puede poner, por ejemplo, hasta 6, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. Entonces, si usted lo hace directamente, de ahí, pues se mata la, la ilusión, ¿verdad? Se, se, digamos como que se pierde el sentido del análisis de las capacidades. ¿Cómo hace un niño para resolver una suma de estas? Usted déjelo que lo haga como él realmente lo pueda hacer. Pero como ya nosotros vamos a inducir una forma muy particular, usted podría, por, por ejemplo, de ahí, algunos pueden sumar los dos primeros, que es 3, y luego más 3 son 6, y luego más 4 son 10, y luego más 5 son 15, y luego más 6 serían 21. Es una forma, es ágil, sí, claro, es ágil, pero es una forma también. Otros podrían decir, no, yo me sé 1 más 2 hasta aquí, hasta 6, y luego más 6, 12, 12. Y 9, ¿verdad? Entonces ahí podrían buscar métodos. El que yo obviamente voy a reforzar es el famoso método de Gauss. Recuerden, Carlos Gauss, el alemán, doble S. En este caso, Carlos Gauss, que fue. Mmm, un, un personaje muy importante en la historia de los números, pero no solamente de los números. Carlos Gauss fue estadista, fue físico, fue geómetra, fue, tuvo muchísimas facetas dentro del campo de la investigación y el campo de la matemática que lo destacaron. Y no fue un, un matemático que solo se dedicó al cálculo, ¿verdad? No, no, no solamente se dedicó al cálculo numérico se dedicó al cálculo diferencial integral y otras facetas importantes de la matemática en toda su plenitud. Entonces, en este caso, él desarrolla este método donde suma el primero y el último, que sería 1 más 6. Vea que recurre a un patrón interesante, no sigue la secuencia, sino que asume que esto es una suma sucesiva y entonces él deduce que yo puedo sumar el primero y el último perfectamente obviando el orden de los números. Y esto le va a dar 7. Se percata que si suma el siguiente en la lista y el anterior al último, se repite el mismo resultado. 2 más 5 vuelve a dar 7. Y el 3 y el 4, que son los que siguen en las secuencias en ambas direcciones, le vuelve a dar 7. Entonces, al detectar que el resultado se obtiene 7, Tres veces, entonces él resume esto a una multiplicación. 3 por 7 igual 21. Entonces es un método muy interesante. Si nosotros lo fomentamos con nuestros estudiantes, eso va a generar un patrón de comportamiento muy interesante en los estudiantes. Veamos ahora la segunda suma sucesiva, que es la suma sucesiva de números pares, pares consecutivos que se suman. Entonces, Obviamente ahí se llega hasta 12, pero ¿cómo podemos empezar con los estudiantes con un patrón más pequeño o con una cantidad de números más pequeños? 2 más 4 más 6, vea que son pares, más 8 más 10 más 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ok? Aplicando el mismo método de Gauss, entonces sumamos el primero. Y el último, 12 más 2, me da en este caso 14. Luego 10 más 4 me vuelve a dar 14. Y finalmente 18, perdón, 8 más 6, me va a dar también 14. Vea que el 14 se da tres veces, entonces yo podría resumir esta suma sucesiva a 14 multiplicado por 3. 3 veces 14, 14 por 3. En este caso lo puede hacer así: lo separa. 3 por 4 son 12 y 3 por 10 son 30, ¿verdad? En ese caso, 12 más 30 nos da 42. Pero también, si usted se acuerda que el resultado anterior nos dio 7, 7 y 7, que fue 21, ahora lo que pasó fue que se duplicó el 7. Entonces podría decir: mira, esto es lo mismo que el 7 por 3 que me dio antes por el 2. Entonces, 7 por 3, 21 por 2, 42. Entonces, de esa manera podemos jugar con las sumas utilizando formas diferentes de realizarlas. La idea es que no veamos la suma como algo... Eh, rutinario, sino algo que pueda generar también patrones de investigación y actitudes muy positivas en nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces una vez más en otro espacio, MD al Cuadrado, a través de Ande TVO, y no se olviden de enviarnos sus comentarios a través del WhatsApp. Muchas gracias.